Bueno, la verdad es que conozco el bádminton peruano hace ya bastantes años. He visto pasar algunas de las generaciones últimas que han competido en alto rendimiento en la Federación Peruana. Y la verdad ha sido por una confluencia principalmente de razones. Creo que es un país con una tradición importante en bádminton, que presenta, creo, unos potenciales importantes para el desarrollo en las próximas etapas. Y la verdad que tengo que agradecer a la Federación Peruana de Bádminton las facilidades que me han puesto para poder abordar este proyecto. La verdad que creo que hay un potencial importante, hay un buen equipo de trabajo, unas buenas condiciones, una materia prima en cuanto a deportistas con un desarrollo importante por hacer, y todo esto, pues bueno, para mí es motivante. Bueno, la verdad que estamos en ese periodo de establecimiento de objetivos todavía en concreto, pero de forma general creo que el nivel de los deportistas de alto rendimiento del Perú está aún por desarrollar. La idea es retomar esas primeras posiciones en los eventos continentales que quizá en los últimos años y en el último ciclo han ido disminuyendo la presencia de Perú en esos primeros puestos, y también hacer que el país en general tenga una presencia mayor en los eventos internacionales, no solamente a nivel continental, sino también a nivel mundial con Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Bueno, yo lo que les diría es, primero, agradecer la cálida bienvenida que todo el mundo relacionado con el bádminton peruano ha hecho desde que estoy aquí, ¿vale? He tenido un par de visitas en los últimos meses que han hecho que hayamos podido ir madurando este programa para el 2020. Lo primero, agradecimiento, darle las gracias por la cálida bienvenida y lo fácil que están haciéndome las cosas. Y la segunda quizás sea la de ilusionarlos, ¿vale? Yo haré todo lo posible por aportar mi granito de arena con mi experiencia para intentar hacer un bádminton peruano en el 2020 que sea mejor y que se pueda abordar los proyectos deportivos con, sobre todo, mayor viabilidad y mejores resultados.